Sin Fronteras, con Reina Luna. Estoy con el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, una de las universidades más importantes y fuertes en el norte de México. Gracias por aceptar la entrevista con Sin Fronteras. Muchísimas gracias a sus órdenes. Me encanta que una persona tan joven esté dirigiendo una institución tan grande y tan importante. ¿Cuáles son los planes a corto plazo que tiene para la universidad? Y pues un poquito de todo. Ahorita estamos muy enfocados en el tema de nuestra reforma curricular, que básicamente es una actualización de planes y programas de estudio, que tiene que ver con un nuevo modelo educativo que establecimos en julio, que básicamente lo que quiere es buscar una forma en la cual complementamos la parte de las clases, de los programas formales, profesionalizantes, con actividades, vamos a decir, como extracurriculares, pero las queremos poner con un concepto que se llama vida universitaria, en el cual vamos a generar actividades culturales, deportivas, artísticas, de mucho fomento a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Y la idea es complementar los perfiles de nuestros egresados con este tipo de formación que el día de hoy, bueno, pues la requieren en el mundo en el que vivimos, ¿no? Traemos un muy buen éxito con la Feria Universitaria del Libro que tuvimos en Tampico. Vamos a expandirla en todo el estado. Estamos viendo cómo hacerle para tener una en Reynosa, una en Laredo, una en Matamoros, una en cada municipio, a lo mejor en diferente dimensión, pero iniciar y aparte seguir fomentando esta parte de la cultura por la lectura, por el arte, por la ciencia. Y bueno, pues de todo un poco. No terminaría de platicar de todo lo que traemos en la cabeza, pero muy bien. Pero leí por ahí de que había la posibilidad de que se cerraran algunas carreras. La parte de la reforma curricular que tiene que ver con esa actualización de planes y programas, era lo que yo les decía, luego suena muy como tabú el tema de cerrar y abrir carreras, y lo que les decía es, no debemos de tener ese miedo de si identificamos una necesidad específica en una región que requiera de la apertura de una carrera nueva, hay que diseñarla y hay que abrirla para atacar esa parte. Y tampoco tenemos que tener miedo de cerrar carreras si es que así lo marca la demanda del mercado, de la sociedad y de lo que está sucediendo en este momento. De repente como que nos espantamos cuando dicen, van a cerrar una carrera, y en realidad, pues tal vez su ciclo ya terminó. No hablo de una carrera en particular, los estudios y esas partes de actualización de planes los están haciendo las academias, los maestros, los profesores, que son los que se dedican a investigar y aparte se dedican a trabajar en esa parte, en el mercado, en la parte profesional, y ellos son los que pudiesen decir realmente si esto tuvimos un encuentro que le llamamos Conecta, con todos los sectores productivos también, ellos también nos pueden decir, sabes que esta carrera ya no funciona o necesitamos una carrera nueva, hay que atender hasta esta necesidad. Y lo que decía es, no tengamos miedo siempre y cuando realmente se necesite cerrar, abrir o ver, ¿no? Es una evaluación que requiere de tiempo, que requiere de muchos estudios, pero bueno, para eso están los maestros, para eso están las academias, para eso están los investigadores que estamos trabajando en esa parte. ¿Cuáles serían las carreras más impopulares? En cuestión de popularidad, no quisiera decir una en particular. Tenemos las más fuertes, que son las áreas de la salud. Las medicinas, las enfermerías tienen una demanda muy fuerte. Las ingenierías también aquí en Reynosa. El tema de RODE, obviamente, criminología en Aztlán, ciencias químicas también funciona muy bien. Probablemente haya carreras que han estado destinadas a cubrir un fin en particular. Pongo un ejemplo, alguna vez en una facultad de comercio se abrió una licenciatura en finanzas y banca, que fue cuando hubo, vamos a decir, como que un aumento en la oferta de servicios financieros en la zona, y se abrió la carrera para atender esa parte. Entonces llegó un momento en el que la apertura del área financiera o de empresas dedicadas a ese tema parara, y entonces la demanda se fue a cero y se acabó. Entonces se liquidó la carrera porque de alguna forma se formaron los perfiles que se requerían en ese momento para eso, ¿no? Entonces no tenemos una carrera que yo pueda identificar en este momento como el tema popular, pero no sería de popularidad, sería más por un tema de falta de actualización, de falta de realmente una vocación de una zona que a lo mejor y tenía una vocación y que cambió su vocación, y de atender otras nuevas que tuviéramos. Tengo entendido que tienen varios convenios con universidades de los Estados Unidos. ¿Están considerando ampliarlos o hacer algo nuevo? Siempre estamos buscando más opciones. Ahorita tenemos con Laredo, no recuerdo el nombre de la universidad. Sí, la regional, y aquí en Reynosa obviamente los directores trabajan mucho también en la parte también como Matamoros con Texas. Obviamente ampliarlo siempre es la opción. Siempre el tema del inglés nos ha limitado un poco, creo que es parte del trabajo al que tenemos que atacar muy fuerte, el tema de la lengua, pero obviamente, bueno, los directores siempre están buscando la forma de crecer, de generar investigación conjunta, sobre todo en la parte de la frontera, que la problemática, vamos a decir, es compartida, si lo queremos ver de esa forma, y bueno, siempre buscando. ¿Cuál sería el mensaje para la comunidad? Pues de nuevo, invitarlos a seguir participando ahora que regresamos a las clases presenciales, que reactivamos todos los equipos deportivos, todas las actividades culturales. Tenemos una muy buena participación por parte de nuestros estudiantes, de nuestros maestros.
Tenemos muchos planes para el 2023. Obviamente, todos somos un equipo, todos somos parte de lo mismo. Y como lo he dicho muchas veces y como lo venimos diciendo, aquí comienza todo. Muchísimas gracias.